El presidente de la Diputación ha firmado esta misma mañana el primer contrato de urgencia para empezar a arreglar los desperfectos ocasionados por la Dana en las infraestructuras de su competencia. José Luis Vega reiteraba que la limpieza de los municipios afectados ya está terminada, así como la recuperación de los suministros básicos. Bueno, pues a día de hoy podemos decir que la zona más afectada, como todos los medios conocéis, ha sido la comarca de Molina, que tuvo una afección importante consecuencia de la Dana. Que todos los municipios que fueron mayormente afectados se encuentran limpios, en este caso de barro. Ya hemos retirado los enseres de todas las familias que han sufrido daños, se han garantizado todos los suministros básicos y servicios en todos y cada uno de los municipios. Y que las obras para recuperar las infraestructuras dañadas ya han empezado. Hemos comenzado ya la reconstrucción. Es otra fase importante. Podemos decir que la Diputación Provincial, junto con el Gobierno Regional, ha hecho una labor ardua en una gestión prácticamente en pocos días. Y hoy le puedo decir que voy a firmar el primer contrato de urgencia para restablecer, en este caso, las infraestructuras comarcales dañadas. Hablamos de carreteras. Tenemos 4 carreteras importantemente dañadas: la U-147 en Bustares, la U-211 en Valverde de los Arroyos, la U-958 en Ventosa, Torete, y la U-418 La Yunta. Todas ellas tienen dañada lo que es el firme de la carretera. En el caso de La Yunta es un puente que ha resultado gravemente dañado. Todas esas inversiones, ya se ha hecho el trabajo por parte de los ingenieros, puesto que comenzamos al día siguiente de producirse la dana, estamos hablando del miércoles, ya los ingenieros di las instrucciones de abrir los accesos a cada uno de los municipios, a limpiar las carreteras y que se pusieran a trabajar en la redacción de los proyectos de urgencia para poder restablecer en el mínimo tiempo posible todas esas infraestructuras. Estas obras tendrán un coste superior a los 800.000 euros. Va a suponer un coste de 850.000 euros las 4 carreteras. Hoy voy a firmar el primer contrato de urgencia y puedo decir que ya están trabajando las empresas en la construcción y restablecimiento, en este caso, de todas esas vías importantes de la provincia de Guadalajara. Seguimos trabajando, seguramente hoy, entre hoy y mañana, conozcamos también los daños que tienen los municipios, los daños más importantes, para sacar otro contrato de urgencia la semana que viene para poder, en este caso, realizar esas obras de urgencia que tienen también los municipios que han resultado dañados por la Dana. Vega también quiso agradecer el esfuerzo a los alcaldes y alcaldesas de la comarca. Bueno, es un trabajo que estamos realizando conjuntamente con el Gobierno Regional. Yo creo que se está realizando un buen trabajo. Desde aquí también quiero agradecer a los alcaldes, a las alcaldesas de toda esa comarca, a todas las corporaciones locales, a los vecinos y a voluntarios que han colaborado en este caso en restablecer la vida, la normalidad en todos y cada uno de esos pueblos, que se ha hecho un buen trabajo en coordinación con todos y cada uno de ellos, y podemos decir que, por ejemplo, en Miller de Mesa, la gente muestra el agradecimiento tanto a la Diputación Provincial como al Gobierno Regional por el buen trabajo que se ha realizado y la diligencia en realizar esos trabajos. Y por supuesto tuvo un recuerdo muy agradecido para el trabajo que están realizando los 50 efectivos de la Diputación desplazados a la Comunidad Valenciana. Ahora mismo en Massanassa, en Valencia, en primer momento íbamos a Sedaví. Llegamos el martes a primera hora de la mañana, sobre las 10 de la mañana. Bueno, puedo decir que la envergadura de la catástrofe es, no tiene nombre, hay que estar allí para verlo, pero puedo deciros que la Diputación Provincial está realizando una labor con esos 50 efectivos y toda la maquinaria pesada que ha llevado, y a día de hoy, ayer limpiamos varias calles, seguimos limpiando calles, el fin de semana van a descansar, el lunes a primera hora seguirán realizándose esas labores de limpieza, y quiero agradecer a todo ese equipo de la Diputación Provincial, tanto a los centros comarcales, infraestructuras, como al equipo de bomberos desplazado, que os puedo decir una frase que esta mañana les habían puesto en la furgoneta, en un cartelito, que les habían puesto gracias. Ese es el resumen en este caso, que me quedo con ello, el agradecimiento de los valencianos.